Estaba con los cocuyuelos, ¿eh? Eso era lo último que me faltaba. Tener esa gente en la familia, chico. ¿Con los cocuyuelos? ¿Pero y eso de qué estás hablando? Lo dijo Juan Pablo, chica, ahora cuando fui a verlo. Descarado del hijo cocuyuela pretende casarse con Cusita. No sé qué rayo lo que tiene en la cabeza ese degenerado, vaya. Yo no sé qué es lo que piensa hacerle ahora a la pobre muchacha, vaya. Bueno, quién sabe, pero tal vez lo que quiere es cumplir con ella. ¡Que no cumpla, chica! Que quiero que se desaparezca aquí del mapa. ¿Pero quién te entiende, negro? Al principio tú eras el primero que quería que se casara con Cusita. Sí, chica, que se casaran, vieja, pero que se divorciaran el mismo día, Rita. ¿Sabes para qué? Para que el hijo que va a tener naciera con un apellido. Pero no, no, este hijo de mala madre lo que quiere es casarse en serio de... Pero, negro, mira, déjame decirte una cosa. Esos cocuyuelas tienen plata. El padre por lo menos tiene dinero, mira, en bruto. Sí, Rita, tendrá sus pesos, ¿verdad? Pero tiene dos mujeres que se lo están comiendo vivo con los gastos. ¿Verdad? Se va a tener que sacar 10 lotos más para aguantar el tren. Estamos una cerveza, anda, que estoy que reviento. Ay. Ay, Dios mío. Oye, Cheo, pero tú discutiste con Juan Pablo. No, ¿qué? ¿Quién va a discutir con un cura, Rita? Que fue al revés. Me eché un sermón ahí de madre y no pude echar ni una sola mala palabra. Lo que estoy es que reviento. Mira acá, ¿y qué te dijo sobre adoptar a Coquito? Pero Rita, no te estoy contando, mi amor. Yo no pude decirle nada, chica. Lo único que se habló fue de Maricusa y del degenerado ese. Bueno, ya cálmate, che, oye. Deja la majomiesa que tienes con eso. De todas maneras, Cusita se va a casar con él. Y a ti te va a subir la presión y te vas a quedar tieso por de la rabia. ¿Pero qué tú quieres que yo haga, chica? Olvídate de eso, mi amor. Piensa en lo nuestro, que es lo importante. Ven acá, Cheo. ¿Tú crees que nosotros podremos adoptar a Coquito? No, yo no creo que haya problema ninguno en adoptarlo, ¿sí? ¿No? Definitiva, Pucho es la madre. Y Pucho es la que tiene que dar el consentimiento. Ay, Dios mío. ¿Quién sabe lo que va a pasar? No te preocupes por eso. Se va a preocupar usted por eso. Yo a su hermana la convenzo. Yo le juro a usted que yo la convenzo. Ella no va a haber problema ninguno. Fíjese eso. Tranquila. Papito, ¿pero qué tú querías que yo hiciera? ¿Tú no te das cuenta que yo tengo por cuñado un bruto, un cavernícola? Sí, es verdad. Mira, por tu madre, si yo a ese hombre nada más se me ocurre decirle que me voy a llevar ese niño, me mata, me cae a patadas ahí mismo. ¿Qué pasa? ¿Lo tuve que dejar? Bueno, después de todo... Yo creo que esta es la forma menos peligrosa de salir de todo este paquete. Pero claro. Lo otro conllevaba muchísimo más riesgo. No, no, no. A mí la mujer esa me erizó cuando me dijo eso. No, no. Lo que querían ellos me... Eso no puede ser. Nah, el niño seguirá en esa casa. Yo no creo que vaya a haber más problemas. Papi, pero ¿qué problema va a haber?
Cheo tiene una clase metido con ese niño. ¿Sí? Y mi hermana le ha cogido un cariño. Olvídate. Puchi, tú sabes una cosa, la vida es como una telenovela. Ese niño jamás sabrá el destino que le esperaba. Se quedará con tu hermana y nadie jamás sospechará de dónde salió. Ay, papi, y lo más importante, nos hicimos de muchos billetes. Salud. Y como en los finales felices, todo el mundo quedó contento. ¿Seguro? Sobre todo mi clienta. Flor, papi. Ella cree que yo cumplí con sus órdenes al pie de la letra. Caramba, ahí está ella. ¿Quién es la rubia? Sí, esa es la mujer, mi clienta. ¿Este pueblo es así? Chiquitico. ¿Y quién es el hombre que la acompaña? Ese es el padre del niño. ¿Eh? ¡Wow! Y ahora vamos a brindar. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y por quién vamos a brindar? Vamos a brindar por ti, por mí y por nadie más. Yo sé que se te debe una explicación, Alicia, por lo que pasó hoy por la mañana en la piscina. Reconozco yo, ¿no? Digo, es natural de que estés furiosa y con coraje. La verdad es que a la niña esta de ahorita se le fue la mano, se le fue la mano. Y lo más triste del caso es que yo no pude hacer nada para impedir eso. Cuando vine a ver, la muchacha tenía alquilada ya una habitación en el hotel. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Ah! No habla, corazón. No va a decir nada. Alicia, tú tienes que entender de que esta gente de origen humilde, así como Dorita, se encandilan de cualquier cosita. Estaba desesperada por codearse con gente importante, por vivir aquí en la isla, imagínate. Eso es natural, ¿no? ¿Tú entiendes eso? Sí. Ok. Ahora, conforme te digo una cosa, te digo la otra. La muchacha es de buenos sentimientos. Dorita es de oro. Algún día tú te vas a dar cuenta de eso, ¿sabes? Sí. Seguramente hasta lleguemos a ser grandes amigas. No, chica, no, espérate. Para. ¿Pero qué es esto, chico? ¿Pero qué falta de consideración es esto? Alicia, a mí no me gusta que me trate como si yo estuviera loco, demente. Yo prefiero que me grites, que me insultes, que me parta una botella en la cabeza, chica. No, Sergio. Está bueno ya de escándalos. ¿Me convenciste? Fíjate. Creo que tienes toda la razón. Debemos comportarnos como personas civilizadas. Bueno, sí, claro. Es normal, es lógico, ¿no? Tiene que ser así. Yo sabía que algún día tú ibas a entrar en razón, a entender que yo no tengo la culpa de la situación esta. Ni la tienes tú, ni la tiene Inés tampoco. Alicia, atiéndeme bien. Dos personas se conocen. Se gustan, se enamoran. En el corazón no se manda, mi amor. Ahora, por eso no nos vamos a caer a golpe, a tratarnos mal, a vejarnos, a humillarnos, a que tú me hagas sentir a mí culpable como si yo fuera un degenerado, un sedicioso, un mercenario. Porque la única víctima, grábatelo en la cabeza, la única víctima en todo este dilema soy yo, mi amor. No me mires así, que soy yo. ¿Y tú sabes por qué? Porque siempre estoy como el jamón del sándwich. En el medio de ustedes dos. Y eso no es justo, mi amor. Y perdóname, pero lo siento así. Una cosa inconcebible. Y tú sabes que con Chena tienes que hablar también, ¿no? Esa chiquita barrido el piso conmigo, Alicia. Con el padre. La niña de mis ojos. Lo que más quiero yo en el mundo, eso es inconcebible. Me trató como si fuera un trapo sucio de limpiar un carro. Me ha dicho hasta alma mía. ¿Tú crees que si tú hablas con ella, ella entiende la situación? Bueno, sí. Quizá. Habla, Alicia, habla con ella. Y con Titón también.
Habla con Titón porque el muchacho... Él comprende mi situación porque es hombre. La comprende, pero no la acepta. Pero no la acepta. Él está aquí en el edificio. Olvídalo, Sergio. A Titón le importa un pito lo tuyo. A él lo único que le importa es esa chusmita con la que se ha juntado. Qué mala suerte hemos tenido nosotros, Dios mío. Lo felices que podríamos estar si no fuera por el problema de Titón, ¿verdad que sí? Mala suerte no. Fue tu mal ejemplo lo que lo hizo caer con esa metralla. Tú tuviste la culpa. Menos mal que somos cuatro, porque esta mesa la verdad es que está chiquita, ¿verdad? Ay, Solina, es que tú sabes que hay veces que me dan ganas de pellizcarme. ¿Por qué? Chica, porque esto que está pasando yo no me lo acabo de creer. ¿Quién me iba a decir a mí que estaríamos poniendo esta mesa para cenar con el violador de Maricusa? Chica, no digas más esa palabra, por favor, que es muy fea. No debo decirla, ¿verdad? Por supuesto que no. Si ya esta cosita lo olvidó y todo está saliendo perfectamente bien, gracias a Dios. Yo no sé, mi hermana. Porque para mí él sigue siendo un... Por favor, eso que no se puede decir. Oye, tú sabes que tienes que empezar a verlo de otra manera. Porque, ¿y si se casa con su hija? Vamos a ver. ¡Shh! ¿Eh? ¿Tú vas a seguir? ¡Cállate! ¡Cállate que no te oiga! Tú sabes que a ella no le gusta que yo aparezca como su mamá. Bueno, eso también habrá que arreglarlo, ¿eh? Sí, yo sé que sí, pero de todas maneras... ¿Estos aretes están bien? A ver... Ay, sí, hija, sí, te quedan ¿sí? de lo más lindo, ¿sí? Bueno, ¿y el pollo cómo va? Ah, ya estuve mirándolo y todo va bien, no te ¿sí? preocupes. ¿Y los plátanos maduros? Ya los pelé. Sí. Bueno, no los fríen hasta que llegue Titón, ¿eh? Sí, no te preocupes. A ver, ¿la mesa? Estamos ya terminando de ponerla. Los tenedores van a la izquierda. Sí, sí, despreocúpate. Ve y termina de arreglarte, que nosotros terminamos con la mesa. Bueno, solo me falta, pues, arreglarme un poquito el pelo, ¿sí? ¿Viste qué bonita se puso? Claro, para recibirlo a él. Sí. Y se ve muy nerviosita, ¿sabes? Sí. Es lo que yo te digo, Águeda, está enamorada del muchacho. Por eso es que tenemos que ser condescendientes. Ay, tú sabes que yo no lo paso, Isolina. ¿Tú te diste cuenta que ya le dice Titón? Ay, por favor. Edita, pero... Uy, ay. Ahí está. Seguro que es él. Anda, ve y abre tú, anda. No. Ve tú. Ay, está bien, ya, yo voy. Buenas noches. Adelante, pasa. Gracias. Buenas noches, señora. Buenas. Ah, mire. Sí, Cusita me dijo que iba a traer el postre. Ahora mismo voy a ponerlo sí. en el refrigerador. Cuidado que es un caí de helado, ¿eh? Sí, ya sé. Hola. Ay. Mejor se sientan un poquito, ¿eh? Hasta que terminemos de freír los platanitos, ¿eh? Ay. Gracias. Con permiso. Con permiso que vamos a freír los platanitos. ¿Cómo tomaron tu mamá y tu tía que yo viniera? Bien. Mira. Si es que pusieron los cubiertos y la vajilla de la visita. Acuérdate, los tenedores a la izquierda, niña. Si no te pongas nerviosa, primero hay que poner los plátanos a freír porque tú sabes que esto demora un poquito. Sí, sí. Ay, querida, ¿tú sabes lo que me hace recordar todo esto? ¿Qué cosa? Aquella noche que invitamos a Alfredo y que él no pudo venir por lo que le pasó a su hijo. Ay, sí. Me acuerdo de eso, bien. Mm.
fue cuando vio la cuna vacía del niño cuando le dio ese arrebato. Lo que yo no entiendo es cómo permitieron que la viera. Se sabía que ella no podía tener emociones fuertes, y menos aún relacionadas con el niño. El doctor que la trata lo advirtió, y ustedes todos lo sabían, ¿no? Ay, fue la mala suerte, corazón. Guadalupe entró en ese cuartico de desahogo donde habíamos metido la camita, las cosas del bebé, precisamente para que ella no las viera. Mima, pero ¿cómo fue que vino a parar allí? No sabemos. Es que sin memoria, como ella estaba. Ella ni siquiera conocía la casa. Bueno, sería por eso que andaba desorientada y... Ay, es lo que yo digo. Fue el diablo. El diablo que se ha metido en esta casa y cada día trae una nueva desgracia. Sí, una fatalidad que haya ocurrido esto. Y para colmo, justo en el momento que Guadalupe y yo hablamos de casarnos, de irnos lejos. Ay, Ricardo, qué lástima que no se lo hubiera llevado antes. Lupe no estuviera así, pobrecita. Ahora ya no tiene remedio. Perdón, permiso. El café. El suyo es este, madame, sin azúcar. Ay, chica, ¿quién piensa en dieta ni nada? En estos momentos tan tremendos. Con esta angustia voy a engordar porque a mí el sufrimiento me da por comer. A mí me pasa lo mismo. Por eso últimamente estoy perdiendo la línea. Mademoiselle. Gracias. Caballero. Gracias, sí. Otra cosa que yo no entiendo es esa urgencia para internarla a Guadalupe. Te la tuvieron que llevar, mío. Tú no sabes cómo se puso. Ay, no me quiero ni acordar. Me parte el corazón en mil pedazos. Es que mi mamá dice que ella salió enloquecida gritando, queriéndose hasta escapar por la calle. Fíjense que a pesar de lo opuesta que yo estaba antes, esta vez no pude. Con el dolor de mi alma dejé que se la llevara. Pero debieran avisarme, por lo menos tenerme en cuenta, ¿no? Bueno, tú sabes que eso era algo que tenía que decidir la familia. Y cuando Carlos la vio, la condición en que estaba, firmó corriendo el papel que autorizaba su ingreso. Ay, qué horror. Qué horrible. ¿Y tú qué haces ahí con la oreja parada? ¿Yo? No. No, madame, yo estaba esperando que usted terminara. Pues mira, coge mi taza y retírate rápido, rápido. Claro que sí, madame. Con permiso, mademoiselle. Con permiso, caballero. Bueno, ¿y qué lugar es ese donde llevaron a Guadalupe? Un boarding home. Lejos, muy lejos. Espero que Alfredo no tenga nada que ver en todo esto. No, si no sabe ni lo que ha pasado. No se le avisó. Bueno, pues eso es todo. Y nos llena las copas otra vez, por favor. ¿Cómo no? Oye, mi tía. ¿Te vas a poner hasta atrás? No, ando con ti. Bueno, la estamos pasando muy bien. Sí, debo reconocer que la estoy pasando muy bien. Ay, se terminó. Nos trae otra botella, por favor. Enseguida. Parece que a esa señora le encantó la champán. ¿Oíste? ¿Cómo ese hombre puede suponer que yo sea tu esposa? Bueno, ¿qué tiene que ver? Ay, Alfredo, por favor. Yo te cargué en brazos recién nacido. Yo te he criado. Pero él no tiene por qué saberlo. Salud. Salud. Además, eres muy joven y esta noche sobre todo estás lindísima, tía. Gracias. Entonces, todas las mujeres a mi alrededor deben estar pensando lo que no es. Y me deben estar envidiando. Porque tú estás muy buen mozo también. ¿Qué se supone que debo hacer, eh? ¿Devolverte el cumplido?
No, no es un cumplido, es la verdad. Ay, Alfredo, hacía tanto tiempo que no tomaba champán, que no me arreglaba especialmente para una cena. Ni me sentía así como esta noche. ¿Por qué te me quedas mirando así? Pues porque siempre deberías estar como hoy. ¿Cómo? ¿Así? Sintiéndote mujer, coqueta, con ganas de agradar. Bueno, todo empezó con mi deseo de hacerte pasar un rato diferente. Ah, no, ni hablar. Lo estoy pasando muy bien. Te lo agradezco muchísimo, tía. Pero sabes una cosa. No deberías de pensar siempre en mí. ¿Por qué no piensas en ti misma, eh? ¿Qué quieres decir? Tía, tú tienes derecho a vivir. Tienes derecho a tener todo aquello con lo que sueña una mujer. Una ilusión, un amor. Hay un tiempo para el odio, tía. Hay un tiempo para el amor también. Ya la meta que te fijaste, ya se cumplió. Todo aquello quedó atrás. Ahora es tiempo de amar, de alcanzar la felicidad que nunca has conocido. Es momento de conseguir todo eso. No, Alfredo. Ese momento del cual tú hablas, lo dediqué a mis muertos. Y a ti. Porque tú fuiste lo único que me quedó. Y ya yo no soy una mujer que puede estar buscando ilusiones. Porque mi tiempo pasó. Eso no es verdad. Tú estás igual que antes. Por ejemplo, hoy te veo igualita que el día de tu boda. Con tu velo blanco, tus flores en el pelo. Ahí está tu sonrisa. Como una muchacha, en serio. En serio. Puede quitarle la camisa. ¿Usted cree, doctor? Sí. No pienso que ella continúe agresiva. La reacción violenta que tuvo fue producto de la crisis que sufrió. Muy bien. Seguiré sus instrucciones. Bien, Raquel. Ya usted tiene el tratamiento. Yo vendré a ver a la paciente regularmente. Lleve cuidadosamente su hoja clínica, con el más mínimo detalle. Eso me será muy importante para seguir su proceso de la enfermedad de ella y saber si hay algún síntoma de mejoría en ella. ¿Cómo no, doctor? Esta muchacha ha sufrido mucho. Aparte del tratamiento clínico, lo que más necesita es cariño, dulzura, comprensión. Sea paciente con ella, ¿eh? Sí, doctor. Bien. Tengo que irme. Dejo este caso en sus manos, ¿eh? No, despreocúpese. Puede confiar en mí. Bien. Hasta pronto, Raquel. Cualquier cosa me avisa, por favor. Por supuesto, doctor Ferrer. Buenas noches. Buenas noches.
estado muy sabroso. La verdad que ha sido una comida riquísima. Esta noche fue Maricusa la que cocinó. ¿De veras? Yo hice el pollo. Wow, that was great. No, estuvo divino, de verdad. Es de una receta que vi en una revista. Es que Aguedita y yo no sabemos cocinar. No. Es que mi esposo era el chef del tren de cantina de Isidoro. Ah, el señor ese que... Sí. Y como traía la comida de la calle. Además, ¿quién se le iba a meter en la cocina, no? ¿Qué va? Nunca aprendimos, la verdad. ¿Y su mamá cocina? No, en casa hay una criada. Una señora que hace mucho tiempo que está con nosotros. Es entrometida. No, pero yo le tengo mucho cariño. Inés es como si fuera de la familia. Y nunca se quiso poner el uniforme. Ay, este postre que has traído está delicioso, la verdad. Me alegro que le gustó. Supongo que usted no toma café. Sí, ¿cómo no? Yo soy cafetero, como dice mi padre. ¿Ah, sí? Ah, pues entonces, enseguida lo voy a poner a hacer. No, mamá, no. Deja que lo haga Águeda. Bueno, como siempre. Bueno, pero de todos modos creo que voy a ir recogiendo por allá algunas cosas. Ok. Con permiso. Lo he pasado muy bien, de veras. ¿Y viste que no vino mi tío Cheo? No, no. Que ni se aparezca por aquí, ¿eh? No, en serio. Me gustó cenar aquí en tu casa. Todo tan sencillo, tan familiar. Ay, Alfredo. Gracias. El último brindis. ¿Y ahora por qué vamos a brindar? ¿Eh? Otra vez por nosotros dos. ¿Por nosotros dos? Ten mucho cuidado, tía, porque la combinación de champaña con brandy es muy explosiva. No importa. Yo me siento explosiva esta noche. ¿Tú no dices que soy una teenager? Bueno. ¿Y qué crees tú que haría una teenager ahora? Pues ir a bailar. ¿A bailar? Ay, Alfredo, veo que no te entusiasma la idea. No, no es eso. Lo que pasa es que... Ya, está bien. No te voy a poner en el compromiso. De todos modos, pues, ha sido muy bueno acompañándome esta noche en que de nuevo volví a sentirme joven. Aunque eso de mi juventud es una mentira. No, no, tía, ¿por qué? De veras yo te veo así, no lo estoy diciendo nada más por halagarte. Gracias, de verdad gracias. Pero de todos modos, aunque el tiempo no haya hecho estragos en mí físicamente, por dentro tengo 1000 años. Todo lo que viví fue demasiado sórdido, demasiado terrible. ¿Sabes? Esas cosas dejan huella. Y dejan de todo, dejan... marcas que no se pueden borrar jamás. Claro. Tía, hazme caso, por favor. Ya te dije que debes olvidar todo eso. Pues tienes que empezar una nueva vida. Salir más, crear un grupo de amigos. Abrirte a la posibilidad de encontrar a alguien que... pues que te guste. Un hombre del que te puedas enamorar. Un hombre. ¿Y por qué no? Un hombre. No. Un hombre no, por favor. Yo sé que más ninguno me va a interesar. ¿Sabes qué? Tienes que aprender a querer. No, Alfredo. Yo te quiero a ti. Te tengo a ti. No hay nadie más que se merezca mi cariño. Tú eres lo único que me ha quedado en la vida.
Te queda alguien más. Sino un hombre. Otro amor que tiene que ser muy grande. Tu hija, tía. Tu hija Perla. Ahora sí, salud. En estos días, te recuerdo más que nunca. Está terminando el otoño. Se acerca el invierno. Y Roma se viste de tristeza. Así me siento yo también. Como una hoja seca que se lleva el viento. Solo me queda el recuerdo de la primavera que viví cuando estábamos juntos, cuando tenía tu amor. Mi única alegría es recibir tus cartas. Henry, ese pedacito de papel me trae tantas cosas de ti. Leo una y otra vez lo que me escribes. Me lo aprendo de memoria. Las cosas que me cuentas, tus confidencias. Pienso que tus manos tocaron ese papel y lo beso. ¿Sabes? Cuando terminé de leer tu carta, la guardo debajo de mi almohada y duermo con ella. Y luego la guardo con las demás cuando recibo otra. Henry, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me has llamado por teléfono? Quisiera oír tu voz. Siento el impulso de tomar un avión y aparecerme allá, pero tengo miedo. Yo no sé si tú lo deseas, porque si fuera así, lo haría. Aunque solo fuera para verte por última vez y morir después. El dolor de estar separados es demasiado grande. Y sería mucho más hermoso morir juntos, como Romeo y Julieta. A veces me pregunto, ¿por qué nos tocó a nosotros vivir esta historia de un amor imposible? Cuando hay tantas parejas que se unen, que son capaces de triunfar y de vencer sobre todo aquello que los separa y alcanzar por fin la felicidad.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rita. Happy birthday to you. Que lo cumplas feliz. Pam, pam. ¡Ay! Rico. Sopla, mamita, y pide un deseo. Anda, pide un deseo. Un deseo. Adelante, en el cielo. Un deseo. ¡Ay, como sopla! ¡Ya! ¡Ay, mi cielo, pero ven acá! ¡Gracias! ¿Quieres saber qué pedí? ¿Ah? No, no lo digas porque entonces no se da. No. Este sí se va a dar. ¿Tú sabes qué pedí? Sí, ¿qué? Que nos casemos. Que tú y yo nos casemos. Está bien, mi amor. ¿Viste? Está bien. Pero antes de fin de año. Y que nos vayamos a Disney World de luna de miel y después a Europa. Porque tú me vas a llevar a Europa, ¿no es cierto? Tú me prometiste que me ibas a llevar a Europa. Cielo, cielo. Baja la velocidad, baja la velocidad. Y después cuando regresemos, nos venimos a vivir aquí, a uno de estos condominios. Porque tú me vas a comprar un apartamentito aquí, ¿no, mi Pipo? A tu Dorita. Mi cielo, en la vida todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Sí, Pipo, pero... Dale tiempo al tiempo. Sí, Pipo, pero yo no sé por qué tenemos que esperar tanto. Si ya tú ves que entre tu mujer y yo no hay ningún problema. Con todo lo que me regañaste por haber alquilado la suite. Porque tú siempre me estás regañando, Pipo. Tú crees que yo todo lo hago mal. Eso no es así, mi amor. No es verdad. Tú me tratas como una niña. Y tú tienes que entender. Tienes que darte cuenta que yo no soy ninguna niña. Yo soy toda una mujer. Tu mujer, no la vieja gorda, repugnante esa. Dorita, por el amor de Dios, no le digas así. Además, Alicia se ha comportado muy bien, magistralmente. Yo pensé que iba a armar tremenda bronca cuando te viera y no fue así. ¿Sabes por qué? Porque me cogió miedo. Por eso. Tú sabes una cosa, que yo estoy un poquito confundido porque está rara. Alicia está rara, no me ha reclamado, no me ha insultado. ¿Qué será lo que le pasa a esa mujer? ¿Qué le puede pasar? No sé. No tuve necesidad de decirle nada. Estaba así, como una sedita. La que estaba así, con los pelos de punta, echando humo por todos lados, era tu hija. Yo pensé que me iba a pegar ahí mismo. Te lo digo en serio, estaba echando humo. No, chica, no. Chena es incapaz de eso. Es una muchacha tierna y dulce, angelical. Es obvio que no le va a gustar verte a ti aquí porque yo soy su papá. Pero tan pronto tenga un chancecito, la voy a convencer, mi amor. Esa niña es muy buena. Es una santa, Dorita. Y al final, tú verás que te va a aceptar y te va a llegar a adorar, a querer muchísimo. Sos linda, era mi niña. De nuevo, quiero agradecerle por la invitación y por la cena. No. Ha sido con muchísimo gusto. Bueno, y ahora que estamos aquí los cuatro reunidos, quiero aprovechar la ocasión para... La verdad es que yo había preparado un discursito, pero se me olvidó todo lo que pensé decir. Pero dilo de cualquier manera, hijo. Es que me he puesto un poquito nervioso. Bueno, pero estamos en confianza, ¿no? Mire, señora Isolina, mi intención es casarme con Maricusa. Yo quiero hacer las cosas con toda formalidad. Por eso, le pido que me conceda la mano de su hija. Bueno... Yo... Espero que acepte mi petición. Es que... La verdad, a mí no... No me corresponde, mijo. ¿Qué? Es que... Tú tienes que hablar con ella. No. Aguedita es la verdadera madre de Maricruz. Yo no sabía. Mira, hijo. Es una historia un poco larga de contar.
algo muy, muy íntimo de la familia. Algún día tendrás que conocerla. Ahora no, por favor. Y yo no creo que este era el momento para hablar de eso. Sí, yo creo que sí es el momento. Porque no se le debe ocultar ningún secreto al hombre que va a ser tu esposo, ¿no? Digo, si es que por fin quieren casarse. Sí, sí, señora, sí. Ya yo se lo dije. Mi deseo es casarme ya, lo más pronto posible. Bueno, usted sabe. Comprendo. Pero como tú quieres que las cosas se hagan así, formalmente, yo pienso que... ¿Qué es a ella? ¿A quién tienes que hablarle? Solina, ¿no te parece que no es necesario? Eres la madre de Cusita, Guedita. Y como tal, tú tienes que ser considerada así. Señora, yo tengo el honor de pedir la mano de su hija con fines matrimoniales. Sí, sí, de acuerdo, mijo. Yo se la concedo. Gracias. Bueno, voy a disponerlo todo. Le agradecería que haga las diligencias de la iglesia para nuestra boda. Y que hable con su sobrino, el padre Juan Pablo. Despreocúpate, yo voy a resolver todos esos problemas. Sí, Juan Pablo va a tener mucho gusto en casarnos. Bueno, qué alivio, ¿no? Ya. Pasé el sofocón y todo salió bien. ¿Verdad, mi amor? Disculpe, joven, pero en todo esto solo hay una cosa que a mí me inquieta. ¿Qué cosa es? ¿Qué piensan sus padres de este casamiento? Porque según la tradición eran ellos los que debían de haber venido esta noche aquí a pedir la mano de Cusita. Sí, yo le prometo que ellos vendrán. Lo que pasa es que hay un pequeño problemita entre ellos. Pero quizás mañana mismo yo traigo al viejo mío. Debías haberme dejado caerle a trompones a la tipa esa. Debí sacarla por los pelos de la isla. Ay, mija, ¿cómo tú vas a formar ese escándalo? No vale la pena. Miradora es una descarada, una chusma. Por eso mismo no te puedes fajar con ella, mi amor. Oye, mira que mi ahijada en eso de dar jalar pelo y dar patadas ya tiene experiencia, ¿eh? O sea, es mi sobrina, pero yo te lo digo porque ella desde niña era tremenda, ¿eh? No, pero conmigo no va a poder. Yo tenía que haber llamado a la policía para sacarla de allí. Es más, hablé con Carlos para que la botara del hotel. Pero él me dijo que no podía hacerlo. Era una señorita muy cumplida. Mira que decirle señoritas a cualquiera. ¡Ay, Dios mío, pero qué ganas tengo de caerle a galletas! ¡De sacarla arrastrada por los pelos de allí! No, pero Carlos dijo que mientras pagara y se comportara decentemente, él no podía sacarla del hotel. No, si yo estoy, que exploto. Una mamá. ¿Y tú? Tú vas a seguir callada. No vas a decir ni una palabra. La verdad es que no te conozco, chica. Oye, señora, usted le pasa algo, ¿eh? Ya te dije que no quiero escándalos. Óigame, la verdad es que usted está muy rara. El señor estuvo aquí a darle explicaciones y me alzaron la voz. Así que papá vino. Qué lástima no haber estado aquí, porque lo hubiera puesto nuevo. Bueno, ¿y qué te dijo? Bueno, obviamente, lo que sea, se ve que te convenció. Hablamos como personas civilizadas. Se acabaron los gritos y las discusiones en esta casa. De ahora en adelante, todo será distinto entre Sergio y yo. Pero bueno, me voy a acostar porque ya tengo sueño. Pero mami, tú no le dijiste nada. Mira, yo siendo tú le hubiera dicho que... Ay, no. Mira, Chena, cálmate. Déjame a mí. ¿Quién mejor que yo conoce a tu padre?
Yo sé ponerle el dedo en la llaga. Yo sé dónde le duele a ese hombre. Hasta mañana. ¿Qué querrá decir la señora con eso? No sé. Para mí que esto es pura pantalla. Yo te aseguro que ahora se mete en el cuarto, se tira en la cama y se pone a llorar. Total, mami al final es la típica esposa latina. Pobrecita, toda sufrida. Mira, seguro está así para no inquietarte. No, esto se resuelve divorciándose. Ay, por favor, no diga eso. Sí, claro que sí, divorciándose. Y yo la voy a convencer para que vaya a hablar contigo, Antonio. Claro, él es abogado. Y estoy seguro que si mamá se lo pide, él la divorcia enseguida. Tío Antonio va a resolver esto. Tenemos que arreglar muchas cosas y por eso he querido que nos reunamos aquí para cambiar impresiones. Lo ocurrido a Guadalupe nos pone en una nueva situación para la cual hay que estar preparados para afrontarla, ¿no? Sí, porque antes ella estaba amnésica, pero ahora ha perdido la razón. Yo creo que eso empeora la situación, ¿no? Digo, eso es lo que yo pienso. La pobre, es una gran tragedia en su vida. Una gran tragedia. Ay, Dios mío, mi pobrecita hija. ¿Quién iba a decirme que le iba a pasar semejante cosa? Cálmese, Catalina, cálmese. Pero ella se va a quedar así para siempre, nunca se va a mejorar. No, claro, esperemos que sí. En ese lugar seguro que la curan. ¿Y cuánto tiempo tendrá que estar en ese lugar donde la ingresaron? ¿El doctor que la atiende dijo algo? No, el doctor Ferrer no puede asegurar nada. Habrá que esperar a ver cómo Guadalupe reacciona al tratamiento. Alejandro, ¿y esa institución es de confianza? Perdona, Ricardo, pero no entiendo tu pregunta. Bueno, disculpen mi desconfianza, ¿no? Pero abogados del Estado hace poco pusieron una demanda en un hospital para personas con problemas mentales, aduciendo un trato inhumano y peligroso para los pacientes. Sí, pero el doctor Ferrer es una persona respetable y responsable. Por lo tanto, tenemos que pensar que escogió el mejor de los lugares con gente capacitada. Y yo puedo ir a ver a mi botoncito de rosa cuando pueda. Bueno, Catalina, ¿puedo ir a cuidarla allí? Por ahora las visitas están prohibidas. Me imagino que luego, cuando Lupe esté bajo control, sí se le permitirá ir a visitarla. Claro, Catalina. Es triste, pero es por su bien. Para que no se emocione, para que esté tranquila. Guadalupe está en buenas manos. Lo que debemos de pensar ahora es que la organización siga funcionando, ¿no? Afortunadamente, Guadalupe cuenta con buenos amigos, con gente leal, capaz, como es Cachita, como es Ricardo, que están al tanto del manejo de los negocios, yo como administrador. Pero tú, Carlos, tendrás que ponerte al frente de todo esto. Pero yo... A falta de Guadalupe, tienes que asumir esa responsabilidad. Además, tú eres la cabeza de la familia. Sí, pero yo no sé si podré. Yo creo que esto es demasiado para mí. Podrás, con nuestra ayuda lo vas a poder. Además, todo el mundo lo aprueba aquí. Sí, papá, nosotros te apoyamos. Tienes que atreverte, papá. Con mamá no se puede contar. Bueno, intentaré. Trataré de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Ahora más que nunca debemos estar unidos con Guadalupe y ayudarle en todo sentido, ¿no? Y, por cierto, Diana, ¿dónde está? Tenemos que repetirle, Alfredo, por favor. Lo que pasa es que el champán ya se te está subiendo. No, y a ti también, porque tú no. Diana Zambrano. ¿Qué es lo que haces aquí? Hace rato que te estaba esperando. ¿Pero por qué? ¿Pasa algo? Ay, algo terrible, Alfredo. ¿El niño? ¿Encontraron al niño? No, 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 no. Se trata de Guadalupe.
¿Guadalupe? ¿Qué le pasa a Guadalupe? Encontró en un cuarto de desahogo la ropita del bebé y la cuna. Y de repente recobró la memoria. Ah, bueno, pero entonces ya recordó. Ya puede recordar todo. El golpe fue tan fuerte que ella perdió la razón. Puede ser. Sí. Alfredo, Guadalupe está loca. Tuvimos que internarla en un sanatorio para enfermos mentales. ¿Pero en dónde? ¿En dónde la internaron? ¿En dónde es que está? Bueno, no puedes ir a verla ahora, porque le prohibieron las visitas. ¿Hasta cuándo? Pues no se sabe. Yo vine aquí para informarte, porque Alejandro te estuvo llamando y no pudo localizarte. Bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo tiene que estar ahí recluida? No lo sé, Alfredo, no lo sé. Quizás para el resto de su vida. Qué bien se siente uno aquí, ¿eh? Tanto silencio, tranquilidad, los árboles. Parece que estuviésemos en otro lugar, en el campo. Sí. Y sobre todo que estamos solos. Así es más agradable, más cálido que hablar por teléfono. Teniéndote cerca, María. Sintiendo la fragancia de tus cabellos. ¿Qué perfume usas? Es una colonia. No es cara. Huele a flores. Me gusta mucho. ¿Te bañas a menudo aquí en la piscina? Bueno, ahora no mucho porque... Antes sí. Mira, a veces Perla y yo nos metíamos de noche cuando hacía calor. Ah, tienes una amiguita que se llama Perla. Sí, Perla Robinson. Ella es la prima de Alfredo. ¿De Alfredo Robinson? Contra, yo también lo conozco a él. ¿Ah, sí? Uh-huh. Pues mira, él vivía ahí, en esa casita. Nosotros se la teníamos alquilada a él. Qué casualidad, ¿eh? Nunca me hubiese imaginado que tú conocías a Alfredo. Yo una vez creí que estaba enamorada de él. Ay, ¿de qué estarán hablando? Imagínate mi hermana de romanticismos. Tonterías de gente joven, hija. Yo quisiera oír lo que se dicen. Águeda, tampoco así. Déjalo tranquilo, ¿eh? Aquella noche que tú me encontraste, yo estaba toda descontrolada porque Alfredo se había casado aquel día. Me sentía mal. Yo quería que me pasara algo malo. Maricusa. Pero no, después comprendí que no, que era una niñería mía. Y se me pasó. Mira, ahora le tengo cariño de la misma forma que él me lo tenía a mí. Así, como si fuéramos familia. Ya ves lo que es el destino. Por eso fue que nos conocimos. Él te llevó a mí. Bueno, es que lo que menos yo podía suponer aquella noche era que nosotros, con el tiempo, no sé, pudiéramos... Enamorarnos, ser novios. Que lo que empezó tan feo pudiera convertirse en una cosa tan linda, tan maravillosa. ¿Verdad que sí? Sí. Creo que es el momento para darte algo que te traje. ¿Y qué es? Espérate. Ah, no. Aquí, espérate. Espérate un momento. Uy. ¿Se trabó? Ya. Ay. Un anillo. Un anillo de compromiso, Maricruz. Ay. No es muy caro, pero... ¿Te gusta? Sí, sí, es que es precioso, Tito. Es que lindo. ¿Me dejas que te lo ponga?
love you. I love you too. ¡Ay! ¡Se están besando, Isolina! ¡Se están besando! ¡Míralos! Isolina, vamos a tener que salir. Un momento, Águeda. ¿Por qué tanto aspaviento, vieja? Mira. Van a casarse y están a punto de tener un hijo, así que es normal. Sí, pero fíjate. ¡Ah! ¡Isolina, corre, que viene! ¡Isolina, Isolina, muy casual! ¡Isolina, mira que tienes la revista al revés! Pitón ya se va. Oh. Sí, es que me da pena. A lo mejor ustedes se quieren acostar temprano. Y... No importa, ¿no? Mira, me regaló el anillo. ¡Ay, cosita! ¡Pero qué lindo! ¡Déjame ver! ¡Ay, mira! Águeda, ¡qué mira. Lindo está! Bueno, yo lo voy a acompañar a la puerta, ¿sí? Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí.